Así es, se ha quedado conforme con todo lo que se ha planteado a lo largo del Congreso. Creo que lo más importante y lo rescatable, diría yo, ha sido la diplomacia con la que hemos podido llegar a acuerdos. En el tema económico también ha habido toda la transparencia con lo que se caracteriza la Federación, la administración con la que se caracteriza, y bueno, como institución estamos conformes. Se ha planteado también lo que es el presupuesto para gestión 2022, que de igual manera está de acorde, obviamente, a lo que nosotros tenemos pensado. Se va a adelantar las elecciones. ¿Ustedes como institución van a apoyar al candidato Fernando Costa o van a esperar alguna otra candidatura? Sí, estamos apoyando al licenciado Fernando Costas. Prácticamente tanto asociaciones como clubes estamos contentos por esta transparencia que se debe tener siempre. Es por eso que el presidente está haciendo una cosa que creo que muchos años no se ha hecho. Se adelantan las elecciones. ¿Ustedes como independiente van a apoyar al candidato Fernando Costa o esperarán tal vez alguna otra candidatura? No, nosotros vamos a apoyar al ingeniero porque vamos a apoyar siempre lo bueno, lo transparente y lo que tiene que ir para bien del fútbol. En un año le ha demostrado muchas cosas que otros en muchos años no lo pudieron hacer. Satisfecho en lo particular como Club Blooming, la exposición de todos los balances y más que todos los informes económicos, así que satisfecho la verdad. Estamos en un periodo de que se tienen que ver las planchas en base a la presentación de esas planchas en las elecciones futuras de la Federación. El Club Blooming va a ver por el bien del fútbol a qué plancha apoyar. Si hay una plancha única y que es la del señor Fernando Costa, desde luego lo vamos a apoyar porque está dando luces de transparencia y de dar información que antes a los clubes se la, como se dice, se la mezquinaba, ¿no?